iniciamos ahorita. ¿Quién lo está? Ya para irnos al... Bueno, pues continuamos aquí a las afueras del Centro de Justicia de Naucalpan. Y bueno, tristemente, Arne ha sido puesto a disposición del Ministerio Público, así como lo escuchan, del Ministerio Público. Eso significa que probablemente le estén cuadrando un robo. Ya el compañero Benzúa, Cristóbal y un servidor estamos viendo la situación jurídica. Y bueno, esto es lamentable. Esto la verdad es algo que me tiene completamente impresionado, de la forma tan cobarde, de la forma tan arbitraria en la que se mueven las leyes aquí en el Estado de México. De hecho, yo hago un llamado muy enérgico para Edgar Olvera y para el procurador del Estado de México, a efecto de que ponga orden en esta situación. Estamos a las afueras y estamos escuchando cómo los mismos policías están aleccionando a las personas que van a denunciar a Arne para cuadrarle el delito. Entonces, lo estoy advirtiendo antes que nadie. Estoy advirtiendo antes que nadie que a Arne se le quiere cuadrar un delito. Estamos escuchando a los policías cómo están aleccionando a las personas para que presenten la denuncia en contra del Ministerio Público. Arne en este momento ya fue puesto a disposición del Ministerio Público, ya le fueron retiradas todas sus pertenencias, entre ellas el teléfono celular, la Procam y pues todas sus cosas de valor. Por lo cual, bueno, pues lo van a pasar a las galeras del Centro de Justicia. Entonces, pues es una situación bastante delicada, bastante anormal. Y sobre todo, pues lo que más me llama la atención es que pues este gobierno de Urbiel Ávila y hable de una legalidad cuando estamos viendo que se cuadran delitos, que se inventan situaciones. Y que bueno, pues ahí está documentado de que es una situación que quedó videograbada, en la cual en ningún momento se ve que se haya violado ninguna ley. Y bueno, no obstante lo que pasó el día sábado con los compañeros, pues ahora no fue trasladado al juzgado calificador, que es donde se hacen las faltas administrativas. Ahora fue puesto a disposición del Ministerio Público. Al parecer hay una emergencia con Arne, está solicitando su inhalador, entonces vamos a ver cómo está Arne de salud y cómo está la situación jurídica de él. Yo soy Cristian Sánchez, el abogado del pueblo. En un momento más me periscopeo con ustedes. ¿Cuántos clientes José Luis, tienes? José Luis Ortiz, abogado, ¿te contrataron o...? Soy abogado de ellos. De ellos. ¿De los colonos de la Florida? No soy de los colonos de la Florida, son de los vecinos que vienen a informarse ante esta agencia del Ministerio Público. Licenciado, ¿a cuántos clientes hasta ahorita está representando usted? ¿A cuántos clientes? Ajá, a varias personas. No le puedo dar más datos porque hay personas grabándome. Del caso de Arne, ¿no sabe cuántos? ¿Mande usted? ¿No sabe cuántos están señalando a Arne que se llevó sus cosas? ¿Cuántos están señalando a Arne? Adentro se rendirá en la declaración correspondiente. Todavía estoy entrando, entonces. Sí. ¿Ya fue formalmente puesto a disposición del Ministerio Público? Ya se le puso a disposición, ahorita está haciendo la apuesta. Okay. Gracias. Muchas gracias. Arne, licenciado, digo, perdón, Lick. Licenciado. Baja tu teléfono. No, nada más déjame decirte una pregunta, ¿no? Bueno, pues el abogado de los denunciantes, y bueno, pues están argumentando, como lo dije, como bien lo anuncié, están argumentando robo, están argumentando pues prácticamente están cuadrando el delito, ¿no? Entonces ya vimos que cómo se están comportando. Hemos tratado de comunicarnos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a efecto de que el procurador se pronuncie al respecto, y vamos a seguir insistiendo hasta que nos conteste y hasta que veamos pues cuál es la determinación que va a hacer el Ministerio Público, a ver si, porque al existir imputaciones como las que están haciendo varios vecinos, pues obviamente van a querer cuadrar el robo en pandilla, que sí es un delito grave, ¿no? Entonces, pues estamos aquí desde el Centro de Justicia del Estado de México y pues vamos a seguir comunicándoles e informándoles en relación a la situación jurídica de Arne. Exactamente como bien lo mencionan aquí en la transmisión, pues es absurdo que se esté queriendo tipificar un robo de bienes mostrencos que iban a ser entregados al municipio
de Naucalpan. Entonces, bueno, pues esta es una cacería de brujas completamente gandalla, completamente arbitraria, y sobre todo que, bueno, que ya sabemos que las personas han sido aleccionadas para cuadrarle el delito a Arne, y sobre todo, pues que estas personas son gente de Edgar Olvera, así lo escuchamos, y así está documentado. El mismo Arne en su última transmisión lo dice, que escucha como la misma Pilar, que es la denunciante inicial, es la que pide el teléfono de Edgar Olvera para que tenga conocimiento de estas situaciones y obviamente pues puedan cuadrarle bien el delito, ¿no? Este fue un 4 bastante planeado. Y bueno, pues esperamos y confiamos en que las autoridades del Estado de México, en Erubiel Ávila, hago un llamado respetuoso y enérgico para que se pronuncien al respecto y para que no se viole el debido proceso de Arne Ausdenruten. Entonces, es lamentable lo que estamos viviendo aquí en Naucalpan, en verdad que es sumamente lamentable, gente que se cree con poder, gente que cree que por ser conocida del alcalde de Naucalpan tiene el derecho de inventar, calumniar y sobre todo pues de hacer lo que se les hinche sus huevos y hacer una extensión de su casa hacia la vía pública, violando completamente el libre tránsito y sobre todo impidiéndole a las personas que se estacionen de forma libre en la vía pública, defendiendo sus guacales como si fuera su alma. Ese es el motivo por el cual estamos aquí a las afueras de el Centro de Justicia del municipio de Naucalpan. Les encargo a todos que compartan esta transmisión y sobre todo que arroben a Edgar Olvera, al Procurador General de la Justicia del Estado de México, y para que veamos cuál va a ser la situación jurídica de Arne, que ya ha sido oficialmente puesto a disposición del Ministerio Público. Esto significa que ya no hay falta administrativa, sino que ya obviamente se le va a tratar de tipificar un delito. Yo soy Cristian Sánchez, el abogado del pueblo, y nos periscopeamos en un ratito más en cuanto tengamos más información aquí desde el Centro de Justicia de Naucalpan.